explicaros un poco la diferencia entre la literatura online al uso y la literatura puramente digital. Porque muchas veces estamos navegando por internet y confundimos una cosa con la otra y no queda claro qué es cada cosa. Por ejemplo, cuando nos encontramos con El Quijote en formato PDF, que está escaneado, eso es una obra narrativa tradicional que alguien la ha escaneado y la ha puesto, se puede ver en formato online. Pero es muy diferente a las obras que se realizan por y para internet, que no pueden ser ni imprimidas ni pueden ser vistas de otra manera que no sea en formato meramente digital. La narrativa tradicional plantea un poco lo que el narrador quiere hacer, lo hace. O sea, es un poco tú eres el lector y llevas a cabo el experimento que ha querido hacer el narrador contigo. Plantea un inicio, un nudo y un desenlace. Es una historia que, por la que tú más o menos te dejas llevar, pero en la que tú no participas para nada. En cambio, en la narrativa digital lo que nos encontramos es un narrador que te deja a ti también ser narrador a medida que tú eres lector, porque tú eres parte del experimento. No hay un inicio como tal, ni un nudo ni un desenlace, es como si fuera una red, una maraña con un montón de enlaces distintos. Tú no sabes en qué momento has entrado, no sabes en qué momento estás, no sabes si hay un final, no estás seguro de nada y sobre todo participan todos los sentidos, no solo la vista. Es aquella que es imposible imprimirla y leerla así tal cual. Tienes que estar navegando en ella y participar constantemente con ella y no la puedes en ningún momento imprimir para leer, o sea, es que no tiene nada que ver con un libro. Entonces, yo diría que es más bien como si alguien ha visto la película Abre los ojos, que tú la ves y al principio no te enteras de nada porque son fragmentos de lo que es la misma película, pero cada vez estás en un espacio distinto, con un personaje distinto y no entiendes muy bien hasta que no llegas al final. Esto es un poco igual, es un juego. Lo más parecido que hay son los juegos de rol, que de hecho se parecen bastante a la literatura, porque si te das cuenta son personajes que tienen un rol, que funcionan de una manera, pero que el creador del videojuego no sabe lo que va a pasar con ellos porque lo deja en manos de las personas que lo utilizan. Entonces son historias que se van renovando constantemente y que no tienen un final nunca claro. Entonces la diferencia es que la narrativa tradicional tú simplemente lees lo que te han dicho que tienes que leer y aquí tú lo que haces es participar en la lectura, escuchando, escribiendo tú, no sé, es una cosa muy distinta.